Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos hubiera enviado a un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos hubiera enviado a un comediante, un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos hubiera enviado, obvio, a un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos hubiera enviado a un doctor para la salud física. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él y de todo lo que nos hemos apartado, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte espiritual. Por eso Dios nos envió a un Salvador. Pero yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado, cuando yo era un extraño, completamente alejado de vivir en su rebaño, aún hasta este momento estaría caminando errante, a gran distancia de Él, separado de Él, muy lejos. Pero yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado, cuando yo era un extraño, completamente alejado de vivir en su rebaño, aún hasta este momento estaría caminando errante, a gran distancia de Él, separado de Él, muy lejos. Y cada vez amando esa distancia hasta que un día acepte su gracia. La tortura de una mala conciencia es un infierno de un alma viviente. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si al final pierdes su alma? Si fuera de Cristo no hay salvación, así que aférrate al omnipotente. La historia del hombre es larga y terrible, la historia del hombre tratando de buscar algo fuera de Dios que lo complete. Es más fácil intentar sacar aceite de una piedra que esperar que alguien fuera de Dios, separado de Dios, pueda algún día cosechar una relación pura. La enfermedad es el pecado y Cristo la cura. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la Escritura. Pregúntate si murieras ahora mismo, ¿dónde pasarías la eternidad? Pero yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado, cuando yo era un extraño, completamente alejado de vivir en su rebaño, aún hasta este momento estaría caminando errante, a gran distancia de Él, separado de Él, muy lejos. Pero yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado, cuando yo era un extraño, completamente alejado de vivir en su rebaño, aún hasta este momento estaría caminando errante, a gran distancia de Él, separado de Él, muy lejos. Por eso Dios nos envió a un Salvador, a gran distancia de Él, separado de Él, muy lejos. Si fuera de Cristo no hay salvación, así que aférrate al omnipotente. A gran distancia de Él, separado de Él, muy lejos.